falling off his stoop on these people! You know what you need of Doc? Doc? She said, Jory! Jory, dead of this, of cocaine! Llego a Madrid y estoy 2 días en la casa de estas personas y realmente me trataron de lo peor. Nunca me ayudaron. Me sacaron a la calle. Yo en medio de mi agobio, sabiendo que mi hija ya iba a regresar tan pronto, en 15 días iba a entrar a España, pues decidí irme para un club. Yo no lo había hecho, pero realmente, hermana, la necesidad no se imagina. He llegado al club, pues ya por mi edad, porque tengo 53 años, creo que cuando eso tenía 40, sí, 50, que ya era una mujer muy mayor para un club. Entonces la gente se reía de mí, tanto los hombres que estaban ahí como las mujeres, compañeras. Entonces fue un tiempo muy difícil. Afortunadamente, en eso Dios me escuchó y llegaron las encargadas como trabajadoras sociales que van a los clubes a ver quién quiere recibir ayuda. Y me encontré con ellas, les conté mi caso y por medio de ellas pues ya vine al centro de las Hermanas Oblatas y me ayudaron mucho, les conté que mi hija ya había llegado, que pues mi hija no sabía que yo estaba en esa situación de un club. Entonces ellas me acogieron a mi niña, la tuvieron ahí y a mí me ayudaron a conseguir un trabajo de interna. Yo digo que, hermana, muchísimas gracias por la labor que ustedes están haciendo y nunca vayan, por favor, a desistir, que como yo hay mucha gente. Hay mucha gente en esos clubes que hacen la situación que yo estoy.